señor, decir las cosas, contarle yo todo lo que yo he pasado, todo lo que yo he sentido. Pero antes no se podía. Jamás pensé de que estaría sentado en este lugar y que si en la República Argentina, después de esa larga noche, se esté haciendo justicia. Le pedí a Dios que me hiciera sobrevivir para poder contar esa tremenda experiencia que estaba viviendo. Ladrones comunes no eran. Eran ladrones de otra cosa. De honra o honor, como ha sucedido en estos tiempos. El señor pone un arma sobre su pupitre y yo le digo que yo no tengo miedo a nada, que yo busco a mi hijo, ahora yo no tengo miedo a nada. Ha sido horroroso, señor, lo que han hecho. Han borrado la identidad de los hijos. Han torturado a los padres, a toda la familia. Estos que es maldad, asesinos. Eso es lo que han hecho. De la causa número 13 del año 1984 y que se sigue a los siguientes oficiales generales de las Fuerzas Armadas en situación de retiro. Teniente General Jorge Rafael Videla, Almirante Emilio Eduardo Macera, Brigadier General Orlando Ramón Agosti, Teniente General Roberto Eduardo Viola, Almirante Armando Lambrusquini, Brigadier General Omar Domingo Rubens Grafinia, Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri, Almirante Jorge Isaac Anaya, Brigadier General Basilio Arturo Ignacio Lamidoso. Señor Secretario, informe acerca de los testigos que van a ser presentados para su declaración testimonial. Se llama al entrado al doctor Ítalo Argentino Luder. Doctor Luder, se lo he hecho comparecer a fin de que preste declaración como testigo en el juicio que se sigue a los miembros de las tres primeras juntas militares del llamado proceso de reorganización nacional, ofrecido por las defensas de los enjuiciados Agosti, Viola, Videla y por el fiscal. Se le recuerda, doctor Luder, que el Código Penal sanciona con la pena de 1 mes a 4 años de prisión al testigo que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte, previendo una pena agravada de 1 a 10 años si fuera en perjuicio del inculpado. ¿Jura usted decir la verdad en todo cuanto supiera y fuere preguntado? Sí, juro. Tome asiento, doctor. ¿Su nombre completo? Ítalo Argentino Luder. Doctor Luder, durante el lapso en que usted se desempeñó como presidente provisorio del Senado de la Nación, en ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional, se dictaron los decretos 2770, 2771 y 2772, todos del 6 de octubre de 1975. ¿Recuerda usted esa normativa, doctor Luder? En febrero de 1975, la entonces Presidente de la República dictó el decreto 261/75, por el cual se implementaba
la intervención del ejército argentino en la lucha contra el accionar de la subversión focalizado en el territorio de la provincia de Tucumán. Cuando yo ejercí la presidencia de la República, por esos decretos que usted ha mencionado, señor presidente, 2770, 2771 y 2772, extendía todo el territorio de la nación la intervención de las Fuerzas Armadas para colaborar en la lucha contra el accionar de la subversión. En los fundamentos del decreto están señalados los motivos que lo originaron. Había que garantizar la seguridad y la tranquilidad del país comprometido por el accionar de la subversión, y las policías provinciales habían sido rebasadas en sus posibilidades por falta de armamento, de personal adecuado y a veces de entrenamiento operativo. Por lo tanto, en salvaguarda del Estado, de los intereses del país y de la propia integridad de la nación, yo en ejercicio del Poder Ejecutivo implementé la actuación de las Fuerzas Armadas en todo el territorio del país para luchar contra el accionar de la subversión. Doctor Luder, a propósito del decreto 2772, en especial su artículo primero, ¿podría precisar usted los alcances que dio el Poder Ejecutivo Nacional a la expresión aniquilar el accionar de los elementos subversivos? Sí, es el mismo término que se utiliza en el decreto 261 de febrero de 1975. Y quiere decir inutilizar la capacidad de combate de los grupos subversivos, pero de ninguna manera significa aniquilamiento físico ni violación de la estructura legal que en el país permanecía para derivar todo lo que fuera represión dentro del marco legal. Los decretos de ninguna manera suponen la represión fuera de la ley. Es simplemente agregar al accionar de las policías provinciales la contribución que podían prestar las Fuerzas Armadas, porque era necesario salvaguardar no solo el orden institucional, sino la propia vida de la nación. En la proclama revolucionaria del golpe o del asalto al poder del 24 de marzo de 1976, se menciona que una de las causas que provoca el golpe es la falta de una estrategia global que conducida políticamente enfrente a la subversión. Esta es una manifestación total y absolutamente falsa. Cuando juré como ministro de Justicia, el encargo que me hizo la señora Presidente, el primer encargo y la principal tarea que debía yo cumplir, era adecuar la legislación represiva penal, tanto de forma como sustancial, a la nueva problemática que creaba este hecho inédito de la subversión. De acuerdo a este encargo presidencial, me pareció a mí una idea útil formar una comisión que estuviera integrada por representantes del Ministerio de Justicia y por representantes de las Fuerzas Armadas, que podían traer toda la experiencia de su lucha contra la subversión, traer proyectos, opiniones, sugerencias para adecuar los códigos a la nueva necesidad de luchar contra un fenómeno inédito en el país, como ya lo he dicho. Hablé con el general Videla y se manifestó partidario de constituir esta comisión, pero las palabras no se tradujeron en hechos porque nunca nombró a esos representantes. De modo que trabajamos en el Ministerio de Justicia solos para adecuar la legislación. Y como resultado se elaboraron 11
proyectos de ley que constituían un verdadero arsenal jurídico en cuanto se dotaba al Estado de los instrumentos idóneos para llevar a cabo la lucha contra la subversión, pero con plena vigencia del Estado de Derecho, o sea, con la fuerza de la ley, con los jueces de la Constitución y con el apoyo del gobierno libremente elegido por el pueblo. Estos 11 proyectos, que no es el caso analizar, fueron puestos en conocimiento de los señores comandantes generales en una reunión del Consejo de Seguridad Interna que se realizó el día 18 de febrero de 1976. Y recuerdo esta fecha porque ese día a la mañana la señora Presidente había recibido un ultimátum prácticamente del Ejército, cuyo portavoz fue el general Otto Paladino. Y a raíz de eso fue que le sugerí la convocatoria del Consejo de Seguridad Interna. Donde la señora Presidente dijo que no aspiraba a una reelección y se hicieron conocer a los comandantes de las tres fuerzas los proyectos que estaban listos para ser enviados al Congreso y que posibilitaban adecuar el sistema jurídico a las nuevas necesidades que nos planteaban los nuevos tiempos. En esa reunión del Consejo de Seguridad, lo que me llamó a mí poderosamente la atención fue que ninguno de los tres comandantes generales dijo absolutamente una sola palabra, ni que estaban bien, ni que estaban mal, ni trajeron sugerencia de ninguna especie. Se envían al Congreso con el correspondiente mensaje el día 10 de marzo de 1976 y tienen entrada desde luego oficial e incluso están publicados en los diarios de sesiones de aquella época. ¿La Fiscalía? Sí. El testigo manifestó en una reunión con los comandantes la importancia de que se cumpliera con la ley en la lucha contra la subversión. ¿Interesa a la Fiscalía conocer cuál fue el contenido de la respuesta, si los comandantes compartieron este pensamiento? Puede contestar. En realidad, los comandantes eran seres enigmáticos, porque cuando escuchaban algo que no les convenía a sus propios intereses sectoriales y políticos, me miraban y no contestaban nada o lo hacían en forma elíptica, pero ninguno me manifestó su oposición así franca y directa a aplicar la ley para combatir la subversión. Ahora, yo le insistí a ellos sobre el valor y la fuerza de la ley y del imperio del derecho, sobre todo la última noche, porque sabía que la quiebra del orden constitucional iba a significar el reinado de la violencia, que es el reinado de la arbitrariedad que todos conocemos. El día 4 de febrero de 1977, estando yo en mi casa, en la calle 528, número 1155 de la localidad de Tolosa, estaba con mi hijo menor, que en ese momento tenía un año y medio de edad. Repentinamente me vi rodeada de personas armadas. Digo repentinamente porque mi casa normalmente estaban las puertas abiertas, sin llave, incluido el portón que daba a la calle. Es decir, que esta gente entró sin necesidad de violencia. Yo estaba en ese momento lavando ropa y me vi rodeada por gente que entraba y salía de mi casa portando armas de no sé qué tipo, armas largas. Y después de un rato de estar allí, no sé, 10 minutos habrán sido, salimos por el pasillo, mi casa estaba en el pulmón de manzana, es un pasillo largo. Cuando llegué afuera vi que estaban todos los vecinos observando el operativo.
que había dos autos, pienso, estacionados allí. Y a mí lo único que me preocupaba era mi hijo. Inmediatamente me hicieron dar vuelta, me introdujeron en uno de los autos, en el asiento trasero, en el medio, y a cada costado iba una persona. Me dijeron que no me iba a pasar nada en ese momento, que era para averiguar antecedentes, que enseguida me iban a traer de vuelta. Ni bien el auto arrancó, dio vuelta a la esquina, inmediatamente me pusieron un pullover, creo que era, en la cabeza, me tiraron al piso del auto y me pusieron los pies encima. Bueno, comenzaron las amenazas, que me iban a matar, etc. Hicimos un recorrido corto, calculo que no habrán sido más de 10 minutos por zona céntrica de la ciudad de La Plata. Entramos a un lugar con un portón de hierro, un portón que hacía ruido, no puedo asegurar que fuera de hierro. Y allí me bajaron, ya me sacaron el pullover y me pusieron una venda de trapo en los ojos, muy ajustada, y me esposaron las manos atrás. Yo para ese entonces estaba embarazada de 6 meses y medio. Me sentaron en una silla y empecé a darme cuenta lentamente que no estaba sola en ese lugar, que había otra gente en mi condición, por los quejidos que escuchaba, comentarios en voz baja. Cuando se hizo de noche, no puedo asegurar qué hora era, comenzaron a trasladarnos. Nos llevaban de a dos, de a tres personas, se oían que se levantaban y se iban. Por fin me llevan a mí también en un auto, realmente no recuerdo ni dónde fui. Yo estaba absolutamente aterrorizada, no entendía nada de lo que estaba viviendo. Cuando llegamos al segundo lugar, nos bajaron y nos sentaron en el piso, uno al lado de otro, prácticamente estábamos codo con codo. Me di cuenta que estábamos todos en la misma condición, que todos estaban así con las manos hacia atrás y vendados. Eso era en ese momento un silencio total. La primera voz que oí fue la de una de estas personas que comandaban, que comenzó a pasar lista. Nos llamaba, evidentemente, a los recién llegados. Nos llamaba por nuestro nombre y apellido y nosotros teníamos que decir presente. A mí me nombraron, dije presente, pero inmediatamente que me nombraron a mí, lo nombraron a mi marido. Allí yo me enteré que mi marido también estaba secuestrado. Por supuesto que sufrí un ataque de nervios, empecé a gritar, a preguntar por mis hijos, con quién estaban, por qué los había dejado solos. Y fue el primer cachetazo. Me hicieron callar. Bueno, esa noche, cuando ya era bastante de noche, llegó lo que tuve que aprender, que se llamaba la patota. En esta oportunidad y en todas las otras que llegaron, que era todos los días, se notaba un clima de terror en ese lugar. Aún los mismos guardias se ponían sumamente nerviosos y tenían mucho miedo. Y bueno, daban órdenes, gritaban, les gritaban a los propios guardias también. Como le decía, inmediatamente que llegó la patota, comenzaron los interrogatorios. Yo quisiera tener palabras adecuadas para describir lo que fue eso. Los iban llamando de a uno, a los que estábamos en ese pasillo, en esa especie de hall, y se comenzaban a oír los gritos desgarradores realmente, creo que nunca más voy a poder olvidar. Los métodos de tortura que se usaban eran muchos, esencialmente picana. Yo hasta ese momento no sabía lo que era una picana, pero bueno, ahora lo sé. Pero también golpes en la cabeza, golpes en los pies, golpes en todo el cuerpo.
Allí aprendí a lo que se llamaba... ¿Cómo sabe qué es eso? Porque se oía, señor presidente, era un lugar muy chico este, y la sala de torturas estaba exactamente al lado de donde estaba apoyada yo, en la pared, y yo oía las preguntas que les hacían a los que interrogaban, en algunos casos oía las respuestas también, oía los golpes. No puedo asegurar que le estuvieran dando golpes, pero después yo vi a la gente, la vi sin venda cuando salía de esos lugares, ¿no? Y bueno, el submarino fue algo que me llamó mucho la atención, porque yo escuchaba esos ruidos y no sabía de qué se trataba. Yo escuchaba ruido de agua, ruido de que algo era sumergido en el agua, y escuchaba después los estertores de una persona como ahogándose, como... Era algo espantoso realmente. Esa primera noche eso duró horas, horas, toda la noche, toda la noche. ¿Sabe qué lugar era ese? Yo tengo casi la certeza de que se trataba del destacamento policial de Arana. Por fin llegó mi turno. Me llamaron, me hicieron pasar, yo ya estaba casi a punto de desmayarme. Empezaron a amenazarme, a zarandearme, a golpearme, me agarraban del brazo, me tiraban sobre una silla o no sé qué era eso. Me insultaban. ¿Pedían alguna declaración? No pedían nada. En ese momento no pedían nada. Estaban simplemente, supongo, preparando. Mi estado nervioso realmente era lamentable. Tanto es así, señor presidente, que a pesar de que había estado oyendo el ruido de la picana durante horas había estado oyendo los alaridos de los detenidos, en un momento me agarraron del brazo y me pusieron algo en el oído y yo pensé realmente que estábamos en la cocina y que estaban por prender una cocina con un chispero eléctrico. Era tal mi obnubilación que no entendía que eso era una picana. Mucho tiempo después me di cuenta. Esta gente estaba muy cansada, habían torturado toda la noche. Y por fin se cansaron de mí también. A mí en un momento me dio la impresión que ni ellos mismos sabían por qué estaba yo allá. Se preguntaban entre ellos, yo no sé si eso era común, pero realmente a mí me dio esa impresión, que no tenían la menor idea de por qué estaba ahí. Por fin uno le dijo al otro, sacala, y me llevaron nuevamente al pasillo. En ese pasillo estuve lo que quedó de esa noche, todo el día siguiente. Nuevamente se repitieron a la noche siguiente las torturas y se repitieron durante los 7 días que estuve en ese lugar. En un momento me levantaron y me llevaron a un calabozo, al calabozo más chico que mencioné recién, el que daba sobre el pasillo de la izquierda. Ese calabozo, si es que se le puede llamar así, era un lugar de aproximadamente 2 metros por 1. La mitad del calabozo estaba ocupado por un camastro de cemento. En ese lugar me encontré con 4 mujeres más que estaban en las mismas condiciones que yo. Con el correr de los días fue llegando más gente. Todos los días llegaban nuevos detenidos y se reiteraban las torturas. Siempre era igual, durante el día había una calma relativa, salvo las amenazas de los guardias, y de noche llegaba la patota. En los días siguientes, creo que fue el 8 de febrero, oí que traían a una persona que la voz me resultó muy conocida. Se trataba de Jorge Bonafini. Había sido alumno mío en la facultad. Durante 4 años fue alumno mío, un alumno brillante, de 10 absoluto de promedio. Lo torturaron durante 3 días seguidos. También llegó Patricia Uchansky de Simón. Oímos cuando la traían, oímos su nombre cuando la torturaban, oímos sus torturas y luego la trajeron al calabozo nuestro. La vimos llegar destrozada, con la boca hinchada,
con los senos lastimados, la vagina sangrante. Patricia Uchansky desde ese momento se transformó en casi mi hermana. Estuve con ella casi los 3 meses de mi detención. Nunca la había visto en mi vida y nunca más la volví a ver. Señor presidente, yo no voy a abundar más en los detalles de las torturas, pero sí creo que hay algo que es muy importante que yo diga y que yo cuente, aunque es muy doloroso. Y pido disculpas a las madres que me estén escuchando, pero después de las cosas que he leído que se han dicho aquí, creo que es imprescindible para que se haga justicia. La obligación de la patota. Sí. ¿Quiere esperar un minuto? No, está bien. La obligación de la patota era torturar. Lo hacían profesionalmente. Lo hacían en forma fría. Lo hacían en forma calculada. No necesitaban de ninguna droga, de alcohol, de nada. Estaban absolutamente conscientes de lo que hacían. Pero, señor presidente, voy a contar el caso de una persona a la que no conocía, a quien torturaron durante días enteros. La patota lo torturó día y noche, lo torturó sin piedad, con todos los métodos que he relatado y muchos más. Por fin lo dejaron en paz y se fueron. Lo dejaron tirado enfrente de nuestro pasillo. Oíamos el jadeo de esa persona. Cuando la patota se fue, señor presidente, los guardias comenzaron a hacer un asado y a tomar vino y a emborracharse. Y a uno se le ocurrió torturar a este prisionero y comenzaron a torturarlo nuevamente. Esta vez no querían ninguna información, señor presidente. Se divertían y gritaban. Era una orgía. Y lo único que querían, y discúlpeme, señor, lo que voy a decir, pero el único objeto de esta tortura que duró horas y horas era que este prisionero dijera: me la como doblada y mi madre es una hija de puta. Estuvieron horas torturándolo, tratando de que lo diga. Y no lo dijo, señor presidente, no lo dijo. Esto, lamento haberlo dicho, pero creo que es importante, porque aquí se ha hablado de excesos. Y supuestamente estos son los excesos. Lo otro, la tortura fría y cruel, era un acto de servicio, era obediencia de vida. Le pido, señora, que relate hechos y no califique. Sí, señor, esto fue un hecho. Tomo en cuenta su emoción. Esto fue un hecho. Fue un hecho. No, el hecho, no hay ninguna duda que lo fue. Estamos hablando de su calificación posterior. Bien, discúlpeme. Ya termino con esta parte. Debo decir que en algunas de las torturas participaba una mujer a la que nombraban con el nombre de Lucrecia. Era aparentemente una colaboradora. El viernes 11 de febrero, por la noche, una semana después que habíamos llegado, hubo un traslado masivo, se llevaron a todos, se llevaron a todas las mujeres del calabozo de hombres que estaba enfrente, del más grande, sacaron a todos, incluido a mi marido. En ese momento estaba la puerta abierta y yo lo pude ver pasar, le reconocí los zapatos, que era lo único que le veía. Se fueron todos. A mí me dejaron allí toda esa noche sola y a la mañana siguiente, el sábado 12 de febrero, me vinieron a buscar, me llevaron en lo que creo que era un jeep, nuevamente de vuelta por el camino este con pozos, me trasladaron a un lugar, detuvieron el auto, abrieron una puerta de rejas, me metieron adentro, me apoyaron contra una pared y me dejaron ahí. Volvieron a cerrar la puerta de rejas y en ese momento se me acercó una persona y me sacó la venda. Se trataba de Patricia Uchansky. ¿Se trataba de? Patricia Uchansky, la persona que yo había visto torturada. Me dijo: Adriana, no te preocupes. Miguel está acá, tu marido está acá. Estamos todos juntos. Allí me empezó a contar
dónde estábamos, de qué se trataba. Yo estaba desesperada y empecé a ver las caras de las demás prisioneras. El aspecto era espantoso, era la primera vez que yo veía gente después de 7 días. Estaban sucias, lastimadas, casi sin ropa. Lo primero que me dijeron fue que estábamos en la comisaría Quinta de la Plata. No les cabía la menor duda de que estaban allí. Y ahora voy a relatar por qué. Había muchos datos, yo estuve 2 meses en ese lugar, lo conozco perfectamente. Y estuve 2 meses en mi calabozo sin la venda. Veíamos a los guardias estaban uniformados, con uniforme de la policía de la provincia, hacían la vida normal de una comisaría, se turnaban, se iban adelante, decían ellos, para atender las oficinas, atender la guardia de la calle. En fin, oíamos todas las conversaciones y muchas veces nombraron que estábamos en la comisaría Quinta. En ese lugar, a ese lugar también llegaba la patota. Evidentemente esta gente eran nuestros guardias, eran los que nos tenían. Había oficiales también. El trato de los guardias era normalmente muy malo salvo casos excepcionales. Pero el trato que nos daban los oficiales era terrible, terrible. Cuando entraban los oficiales era el terror. Nos amenazaban, nos pegaban. Más o menos una vez por semana llegaba la patota. Esta era gente de civil. Ahí sí el terror era general. No solo nosotros teníamos miedo, los guardias también tenían miedo. Incluso había veces que nos avisaban ellos mismos que venía la patota para que nos quedáramos calladas y mudas. ¿Aquí puede caracterizar mejor la patota? La patota era gente de civil, vestida de civil, con voz de mando. Ellos mismos decían que eran del ejército. Ellos mismos decían. ¿Lo volví? Tampoco la nombraron a Elena de la Cuadra. ¿Qué procedimientos de tortura había en ese lugar? Esencialmente allí era picana. El submarino, y también conocí otro procedimiento que no había escuchado en Arana, que era el cepo. Era el cepo. Los tenían estaqueados en el patio. Incluso llegamos a verlos día y noche, al sol, les tiraban agua. Bueno. Prosigue. Bueno, de otra gente que haya llegado casi sobre el final, llegó una chica que llamaba... ¿El final a qué fecha se refiere? El final, esto sería, fue antes del traslado, es decir, últimos días de marzo, últimos días de marzo. Yo había llegado el 12 de febrero. Llegaron 2 chicas más. Habían sido terriblemente torturadas también. Venían de otro lugar, no venían de Arana. Por las cosas que ellas contaban, no era el mismo lugar. Bueno, como experiencias terribles en este lugar, tengo que contar el parto de Inés Ortega. Inés tenía en ese momento 16 años o 17. Era, por supuesto, su primer hijo. Estaba muy asustada. Unos días antes de su parto comenzó con contracciones y nosotros comenzamos a llamar al cabo de guardia, así se hacían llamar, cabo de guardia. Después de horas conseguimos que nos atendieran y les explicamos que estaba con contracciones y dijeron que iban a traer a un médico. Varias horas después llegó una persona de barba, delgado, morocho. Lo pude ver porque después tuve oportunidad de conocerlo en circunstancias muy particulares. Y por otra parte hoy sé que se trata del doctor Vergés, que está con prisión preventiva ordenada por el juez Piaggio, porque lo reconocí con posterioridad. Ese doctor
Nos sacó de la celda a Inés y a mí, porque ya que estaba yo embarazada, aunque yo no tenía contracciones. Nos llevaron prácticamente a la rastra, escaleras arriba, en una escalera de cemento, donde nos golpeamos en todos los escalones. Nos tiró en el piso y en menos de 3 minutos nos hizo un tacto a cada una. Era sin duda un médico obstetra. Dijo que estábamos perfectamente y nos volvieron a tirar en la celda. Unos días después, comenzó el trabajo de parto de Inés Ortega. Yo, que era la mayor, que ya había tenido 2 hijos, me encargué de estar con ella, mientras las demás pedían a los gritos ayuda. Estuvimos horas gritando al cabo de guardia para que viniera. Inés tenía contracciones cada vez más seguidas. Yo trataba de decirle que la respiración abdominal, que el jadeo, linda condición para hacer un curso de maternidad. Estaba tirada en el piso, desesperada. Por fin, muchas horas después, comenzó su trabajo de parto por la mañana y vinieron a buscarla muy tarde, a la noche. Se la llevaron al cuarto de al lado, el mismo que usaban para torturar. La subieron a la mesa y vendada. Oíamos sus gritos, oíamos las risas de los guardias, oíamos los gritos del médico y por fin oímos el llanto del bebé. Había nacido un varón en perfectas condiciones, aunque no se crea. Lo oímos durante un día que la tuvieron en una celda chiquita que había al lado de la nuestra. Ella nos contó después, la dejaron con su bebé. Después le dijeron que el coronel lo quería ver y que se lo iban a entregar a los abuelos. E Inés volvió con nosotros. Nunca más apareció ni Inés ni su bebé. Ella le puso Leonardo y nació el 12 de marzo de 1977. Si me permite, me voy a sacar el saco porque sí. Tengo mucho calor. Mi trabajo de parto comenzó alrededor de las 7, 8 de la noche, supongo. Era de tardecita ya. Era mi tercer hijo. Yo sabía que iba a ser muy rápido. Inés se quedó conmigo y las demás comenzaron a llamar nuevamente al cabo de guardia. Pasaron horas. Inés supuso que yo me iba en libertad, que me iban a llevar a un hospital, y me pidió mis sandalias, porque ella estaba con unas ojotas. Yo se las dejé. Después de muchas horas, yo ya estaba prácticamente con contracciones de parto. Llegó un auto, un patrullero. Me subieron al auto y salimos de la comisaría Quinta. Delante iban 2 personas de civil. El auto era un patrullero. Yo lo vi. Y detrás iba una mujer que yo entiendo que se trataba de Lucrecia, por la descripción que me habían hecho de ella, las chicas. Era una mujer de flequillo, de pelo muy negro, de pelo muy lacio, de ojos muy grandes. Iba detrás en el asiento. Ella iba centrada contra una ventanilla. Yo ya iba acostada en el auto, ya no aguantaba más. Me dediqué absolutamente todo el tiempo que duró el viaje a decirles que yo me iba en libertad, que a mí me habían dicho que me largaban, que me llevaran a un hospital. Ellos me dijeron que me llevaban a un hospital. Me decían que sí a todo, me insultaban. Les decía que estaba por nacer mi criatura, que no podía aguantar más, que pararan, que era inminente, no era mi primer hijo, yo sabía que estaba por nacer. Lucrecia no hacía nada, los que manejaba y el acompañante se reían. Me decía que era lo mismo, que igual me iban a matar al chico, que qué me importaba. Por fin, yo no sé ni cómo,
Alcancé a sacarme la ropa interior para que naciera, realmente ni lo recuerdo. Les grité, íbamos a toda velocidad por la ruta que une La Plata con Buenos Aires. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité, ya nace, yo no aguanto más. Y efectivamente, nació mi beba. Lucrecia gritó, ya nació, paren. Pararon en la banquina. Estábamos exactamente frente al laboratorio Abbott, creo que es, en el cruce de Alpargatas. Mi beba nació bien, era muy chiquita. Quedó colgando del cordón, se cayó del asiento, estaba en el piso. Yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo. No me la alcanzaron. Lucrecia le pidió un trapo al de adelante, que cortó un trapo sucio, y con eso ataron el cordón y seguimos camino. Habían pasado 3 minutos. Mi beba lloraba. Yo seguía con las manos atrás. Yo seguía con los ojos vendados. No me la querían dar. Señor presidente, ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Seguimos camino y llegamos al pozo de Banfield. Me dejaron en el auto, abrieron las 4 puertas como solían hacer. Hacía mucho frío, era de noche, de madrugada. Me tuvieron 2 horas, 3 horas allí, con mi beba llorando en el piso y yo no podía hacer nada por recogerla. Por fin, bajó o llegó el médico, el doctor Vergés. Cortó el cordón y se fue inmediatamente. Yo pedí por favor que me entregaran la nena ahora que habían cortado el cordón y alguien me la dio. Y la pude poner sobre mi vientre. Yo sabía que estábamos en el pozo de Banfield. ¿A qué se llama el pozo de Banfield, señora? Pozo de Banfield, señor presidente. Es la Brigada de Investigaciones de Banfield. Me subieron un piso. Entré a un local muy grande que tenía mesadas de azulejo blanco. Había una camilla en el centro. Me hicieron acostar. Lo primero que hizo el doctor Vergés fue sacarme el tabique y me dijo, ya no te hace falta. Eso y una sentencia de muerte era lo mismo. De allí en adelante les vi las caras a todos. Realmente pensé que no iba a salir nunca más de allí. El doctor Vergés me acostó en la camilla y de un solo apretón me sacó la placenta y la tiró al piso mientras me insultaba. Yo no hacía más, no escuchaba los insultos. Yo lo único que decía es que a mí me habían dicho que me dejaban en libertad, que avisaran en La Plata, que yo me iba a perder. Nadie me escuchaba, me insultaban, me gritaban, me decían de todo. Una vez que me sacó la placenta y la tiró al piso, mi beba la habían apoyado en la mesada. Estaba toda sucia, lloraba, tenía frío. Yo pedía por favor que me dejen estar con ella. Me hicieron parar, me trajeron 2 baldes y me hicieron baldear el piso y limpiar la camilla y recoger la placenta. Me hicieron limpiar todo mientras me insultaban. Yo estaba totalmente desnuda y tuve que hacer todo eso frente al oficial de guardia, frente a todos los guardias que se reían o miraban en algunos casos azorados lo que estaban viendo. Mi beba lloraba. Cuando terminé de limpiar todo, me dieron mi vestido para que lo lavara. Pude recuperar mi vestido, que en esos casos es algo imprescindible. Lo lavé y así mojado pude recuperar mi ropa interior también.
Recién ahí, cuando había limpiado todo, había baldeado, había pasado el trapo, me dejaron agarrar mi beba y lavarla con agua fría. Al día siguiente, me vinieron a buscar y me hicieron subir otro piso. Ya todo esto era sin venda. Allí llegamos a la zona de calabozos, era un pasillo. Bueno, creo que es inútil que lo describa, ya lo vi dos veces después. Están los planos, está el reconocimiento, esto lo he dicho ya en sede judicial. Era el lugar donde yo estaba, sin lugar a dudas. Me metieron en el primer calabozo con mi nena, cerraron la puerta e inmediatamente empezaron a preguntar las demás detenidas quién llegó, quién llegó. Yo dije mi nombre y nuevamente oí la voz de Patricia Uchansky, que estaba ahí, me gritaba: Adriana, no puede ser, ¿por qué estás acá? Y empezó a los gritos y logró que el guardia la pasara a mi calabozo. Estuvo conmigo, me ayudó con la beba. Yo tenía dolores muy grandes y ella me ayudó mucho. Después, de a poco, fui conociendo a las demás. Ese lugar era peor todavía, sí puede haber lugar peor. Allí nadie pasaba lista, nadie sabía el nombre, a nadie le interesaba quiénes éramos. Allí estábamos todo el día encerradas en un calabozo tan chiquito como el de Arana. Allí no nos dejaban salir ni siquiera para ir al baño. El inodoro era un tarro de lavandina, cortado arriba, que estaba días y días dentro del calabozo dándose olor. Allí no escuché torturas, pero todo era una tortura. Allí Patricia me contó que había asistido a un parto muy pocos días antes, el de María Eloisa Castellini. Yo creí que no iba a volver a escuchar algo peor que mi parto nunca en mi vida. Sin embargo, fue peor. Fue en el piso del pasillo, tirada. Patricia la atendió. Nació sola, era una nena. Después que nació, le alcanzaron un cuchillo de cocina. Con eso, Patricia cortó el cordón y se llevaron a la beba. Cuando yo la conocí, Eloísa, todavía tenía pérdidas, tenía leche. Se sacaba la leche porque los pechos se le hinchaban mucho. Estaba María Eloísa Castellini y estaba una chica de la cual yo por muchos años no recordé el nombre. Recordaba el apodo, le decían la gata, era muy bonita, rubia. Y ella me contó su parto y yo realmente pensé que se había vuelto loca. Porque después de haber visto el pasto de Inés Ortega, de haberlo oído, después de haber vivido mi parto, después que me habían contado el parto de María Eloísa Castellini, lo que esta chica me contaba me parecía increíble. Y yo pensé realmente que de las torturas había quedado loca. Tanto es así, que no recordé esta historia durante mucho tiempo. Esta chica me contó que había estado secuestrada en el Pozo de Quilmes. Así lo llamaba ella. Que la habían llevado en el momento del parto al hospital de Quilmes, que la habían internado en el hospital de Quilmes y que había tenido a su criatura en una cama de un hospital municipal y que la había atendido una partera y una enfermera y que ella le había dado a la partera y a la enfermera su nombre y el teléfono, no sé qué, la dirección, la forma de comunicarse con su madre y que ella tenía la esperanza de que le hubieran avisado. Me dijo que había tenido una mujer. Y yo no le creí, yo no podía creer que eso fuera verdad. Y que después le habían quitado a la nena y que la habían llevado allí. Muchos años después me enteré que la gata era Silvia Mabel Isabela Valencia. Y que toda esta historia era verdad. Señora Valencia, su hermana Silvia Mabel Isabela Valencia fue privada de su libertad. Sí. ¿Puede relatarnos en forma sintética cuándo, dónde, en qué circunstancias? Bueno, ella salió el 22 de diciembre de 1976 de la casa de un familiar de la ciudad de La Plata. Desde entonces no supimos dónde fue secuestrada, no volvió más. La primera noticia que se tuvo fue por intermedio de una carta anónima que recibió mi madre.
diciendo... ¿En qué fecha recibieron esa carta? Los primeros días de abril del 77. ¿Abril 77? 77, 4 meses después. Bueno, esa carta decía que mi hermana había tenido familia en el hospital de Quilmes y que fuera algún familiar a buscar la nena. Va mi madre después de unos días, porque esperaba que la acompañase el cura del barrio, pero esperó en vano porque a último momento se arrepintió este sacerdote y fue sola. Habrá ido a los 10 días de nacida la nena. Bueno, en primer momento el director del hospital le negó rotundamente el hecho. Él le negó rotundamente, se enojó mucho. Bueno, ella no supo más que llorar y retirarse. No obstante eso, volvió a los 2 o 3 días. Entonces se encontró con un médico llamado García y él le dijo que sí, efectivamente la nena había nacido allí. Y le mostró el libro donde figuraba el parto de mi hermana en la mitad de la página izquierda. Doctor Blanco, en 1977 ejercía su profesión de médico. Ejercía como médico en el Hospital Isidoro Idiarte de Quilmes. En esas funciones, ¿atendió una persona próxima a dar a luz en circunstancias que salían de lo común? Bueno, siendo el 1 de abril de 1977, hacia últimas horas de ese día, extraída por personal policial y por un médico de policía, una parturienta en avanzado trabajo de parto. El médico de policía, lo reconozco, es el doctor Jorge Vergés. ¿En qué condiciones lo conocía usted al doctor Vergés? Por ser médico de mi misma especialidad y haberlo visto en trabajos en otra clínica. Prosiga con el relato. Bien, entonces recibimos a la parturienta, se la trasladó de inmediato a sala de partos porque pocas horas después, o sea, a las 3 y 10 de la madrugada del 2 de abril, le efectuó un parto de un recién nacido de sexo femenino que pesó 1.900 gramos y por el calco que le hicimos en ese momento era un prematuro. El recién nacido es enviado a neonatología y la parturienta, después de... se le hizo constar, se hizo una historia clínica, se transcribió el parto en el libro de partos correspondiente, se pidió que la fuerza policial desocupara la sala de parto, como así lo hizo, y entonces fue ahí donde tomamos declaraciones sobre su nombre y su condición. Luego de lo cual... ¿Recuerda su nombre? Sí, se llamaba Silvia de Valencia. ¿Silvia? Isabela Valencia, perdón. ¿Lo recuerda por nuevas declaraciones o datos recientes o lo recordaba desde el momento del hecho? No, yo el hecho, por supuesto, por lo inaudito, lo recordaba. A posteriori recabé datos, en el libro de partos constaba, a pesar que estaba tachado, se podía leer el libro, el nombre de la parturienta, que es Isabela Valencia. Prosiga. La parturienta entonces, luego de terminado el parto, fue llevada a sala de puerperios,
que se cercana a la sala de partos, donde permaneció con vigilancia policial, hasta la mañana siguiente, donde nuevamente se apersonó personal de policía, acompañado por el médico de policía, que había estado anteriormente, el doctor Vergés, y la retiró en una camioneta, una pick-up, sin identificación, y la colocó en la caja, con lo cual se fueron del hospital. Cuando se refiere a vigilancia policial, ¿a qué policía se refiere? Policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo quedó registrada en los libros del hospital este parto y sus sucesivos pasos, si es que así ocurrió? Sí, hubo la metodología de trabajo en el servicio de obstetricia, se hace una doble constancia, o sea, una a través del libro de partos, en la cual fue anotado el nombre de la paciente y el tipo de parto, el sexo del recién nacido y cuánto pesó. Aparte, se hace una historia clínica en la que constata más datos, o sea, evolución del mismo, grado de trabajo de parto, dilatación, etcétera, etcétera, que eso, esa historia desapareció. ¿Puede señalar en esos libros si en alguno hay constancias de ese parto? Sí. Acá constata, está groseramente borrado. ¿En qué folio encuentra la inscripción a la que se refiere? En la página 156 de dicho libro existe la constancia que el 2 de abril a las 3:15, dice aquí, hay el nombre que haciendo un poco de fuerza se puede ver, de Silvia Valenci, groseramente borrado, y después al lado está puesta NN y está puesto el tipo de parto, que fue podálica, 1900 gramos, sexo femenino, y los restos de la constancia, que fue profesional actuante, que fui yo en este caso, y el jefe de guardia. Doctor Blanco, ¿podría decirnos usted si sabe quién testó o quién ordenó el testado en el libro que acabamos de observar? No, lo ignoro. Adelante, doctor Tavares. Señor presidente, la Defensoría Oficial va a formular una sola pregunta. Si ante el cúmulo de circunstancias que ha narrado el testigo en su declaración testimonial, no formuló una denuncia criminal por privación ilegal de la libertad referida a la parturienta. Puede contestarla. No, por supuesto que no la hice, porque si no hubiese constado. Pero el hecho fue público y notorio, yo informé a mis superiores y evidentemente eran tiempos muy difíciles, en lo cual yo reconozco que no hizo la denuncia, pero creo que muchos no hicimos denuncia, ¿no es así?, ante hechos que estaban claramente presentes. Yo, en mi medida, lo hice constar a través de lo que mi acción se limitaba. O sea, hice constar en su historia clínica, hice constar en el libro de actos el nombre de la parturienta y notifiqué a mi jefe de servicio todos los hechos sucedidos. Lo demás, no lo hice. ¿Qué sabe usted con relación al paradero de la enfermera y de la la enfermera y de la partera de ese hospital, llamadas Martínez de González y Generosa Frattasi? La única información es a través de los medios periodísticos. ¿Usted no sabe las circunstancias en que fueron privadas de su libertad?
Sí, en ese tiempo fue comentado el hecho de que de su desaparición, pero no puedo agregar datos al respecto. ¿Algún familiar suyo ha sido privado de su libertad? Sí. ¿Quién? Mi hermana. ¿Cuál es su nombre? Generosa Fratasi. ¿Puede relatar al tribunal en qué fecha ocurrió esto y dónde? Ocurrió en abril de 1977 en la ciudad de Quilmes, en el hospital Iriarte, donde ella trabajaba. Era enfermera del hospital. ¿De qué sección del hospital? De maternidad. ¿Cómo le consta a usted, cómo sabe que su hermana fue detenida en esa fecha? Bueno, por lo que pude averiguar, ni bien me enteré. Eso fue al otro día que me enteré, concurrí al hospital. La primera persona que me indicó cómo había pasado y lo que había pasado fue uno de los porteros, de nombre Andrés, pero no conozco el apellido. ¿Le contó esta persona quién la había detenido? Contó que eran en total unas 3 personas las que él había visto. Primero, una persona de sexo masculino, joven, había preguntado por ella, por mi hermana, a la cual llamaron, y en el momento de que estaba hablando con esa persona, se arrimaron 2 personas más armadas, y la persona que en primer término estuvo hablando con mi hermana la esposó. Y de ahí la llevaron a una camioneta que estaba afuera en la calle, y la subieron en la parte de atrás. ¿Qué gestiones realizó? Bueno, la primera, la de averiguar en el hospital, después de hablar con el portero, pedí hablar con el director, con el doctor Iriarte. Estuve esperando demasiado tiempo para que me atendiera, y mientras tanto, uno de los porteros me dijo, ¿por qué no habla con una monja, que no sé el nombre, que estaba en el hospital? Mientras tanto, dice, mientras espera el director. Bueno, vino la monja, me hizo pasar a su oficinita. Y en una palabra, no recuerdo bien textualmente las palabras que me dijo, pero sí el sentido. En una palabra me dijo que tratara de resignarme. Pero yo pensé, ¿de qué me voy a resignar? Porque yo no sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Y en segundo término, me dijo que trataba de no seguir averiguando. Y me volvió a repetir que me resignara. Cosa que en ese momento no entendí. Después sí lo entendí cuando pasó el tiempo, pasaron los años, a enterarme de las cosas que estaban pasando en el país. Señora González, su madre fue privada de su libertad. Yo no fui testigo presencial, pero me enteré por referencias de mi papá que el día 7 de abril de 1977... llegó personal de las fuerzas de seguridad, así se autoidentificaron, preguntando por mi madre aproximadamente a las 11 de la noche, preguntándole su nombre, si trabajaba en el hospital de Quilmes, y se la llevaron. Y a partir de ese momento nunca más supimos nada de mi mamá. ¿A qué atribuye usted ese hecho, si tiene algún conocimiento concreto, alguna circunstancia que le permita
establecer cuál pudo haber sido el motivo. Por referencias de mi padre, supe también, porque él lo asociaba, que mamá, por su trabajo de partera en el hospital de Quilmes, donde cumplía una guardia semanal, conoció, por referencias de ignoro qué persona, porque ella estaba de vacaciones, el nacimiento de una criatura de una detenida clandestina que había sido llevada al hospital y había dado a luz, y mi madre, por obvias razones de humanidad, enterada del caso, avisó a la familia de esta muchacha detenida que allí había nacido su nietita. Este nacimiento ocurrió el día 2 de abril y a mamá la detienen el día 7. Mi padre hizo esa asociación, a mí me pareció lógica, pero yo no tengo ningún testimonio de que fuera por ese motivo. Señora de Ciabaglia, ¿conocía a María Luisa Martínez de González? Sí. ¿Qué relación tenía con ella? Era consuegra mía. El día 4 de abril de ese año, un lunes, la señora de González, Luisa Martínez, vino a mi casa y me dice: fui a cobrar, porque ella era obstétrica del hospital de Quilmes, y había ido a cobrar su sueldo del mes de marzo, el lunes. Y una enfermera le comentó que habían llevado de la brigada a una muchacha a tener familia, que era una criatura prematura, y que esta chica, estando en la sala de parto, dictó o escribió, no sé, en un papelito el nombre de su padre y la dirección en Citibel. Y me dice Luisa que tuvo una nena prematura y la habían llevado a incubadora. Que cuando tuvo familia, los agentes de la brigada se volvieron a llevar a esta muchacha que había tenido su nena, y que se quisieron llevar a la bebita, pero que el médico que a cargo estaba la incubadora se había negado que la sacaran de ahí. Y me dice: ¿qué hacemos? Yo le diría a fulano, qué sé yo, a alguna persona conocida, que vaya hasta Citibel a avisarle al padre que en el hospital está esta nieta y que la hija está en la brigada de Quilmes. Yo le dije que creía que era una imprudencia, porque posiblemente la casa del padre estuviera vigilada si la chica estaba detenida. Que por qué no escribíamos, o se escribía, una carta, es decir, un anónimo, avisando de lo que pasaba. Y se lo escribí yo, porque le dije: mire, Luisa, su letra puede ser reconocida porque usted trabaja en el hospital y podrá escribir ahí y firmar, y a mí no. Además, no sabíamos qué hacer con ese dato. ¿Cómo quedarse sin hacer nada sabiendo que hay una criatura nacida allí y que cuando se llevaron a la muchacha que tuvo familia, quisieron llevarse la beba, y que dijeron: bueno, no importa, porque total va a correr la misma suerte que la madre? Eso fue lo que Luisa comentó en casa. Quizás fue una imprudencia. Yo después hablé con Monseñor Novak, después
después de esto. Quizás debíamos haber empezado por ahí, haberle llevado a Novak el problema, no sé. Sobre mi conciencia he sentido muchas veces el remordimiento de haber ayudado a este gran problema. Estaba lleno de hombres en la parte de atrás y nos comunicábamos por intermedio de la pared con golpes. Y cuando los hombres que estaban atrás se enteraron que había llegado yo por las chicas y que había una beba, me mandaron, a pesar de su condición, a pesar del hambre, porque la comida no había mejorado, mucho peor, había empeorado, comíamos menos que en la quinta. Me hicieron llegar a través de las chicas la poesía más dulce que he escuchado en mi vida. Era, llegó Teresa, la que nació presa. Teresa es mi hija. El 25 de abril se lo llevaron a todos. Nuevamente traslado, nuevamente preparativos. Patricia me dijo, Adriana, vos te vas en libertad. Déjame tu vestido, yo estoy casi desnuda. Le dejé mi vestido. A mí me dieron un camisón que tenía Patricia en ese momento, no sé por qué estaba en camisón. Y una casaca azul, bordada. Se lo llevaron. Nunca más se supo de ninguno de ellos. 2 días después, el 27 de abril, por la tarde, sube un oficial a los calabozos, casualmente era el mismo que estaba de guardia cuando yo llegué, me llama por mi nombre y apellido. Cuando yo salgo del calabozo con mi beba, este hombre empezó a ponerse muy nervioso, transpiraba, se aflojó la corbata, dudaba, me decía, ¿es usted? Sí, señor, soy yo. Bueno, espéreme un minutito. Bajó, subió, me llevó a otro calabozo, me empezó a decir qué haría yo si me dejaran en libertad, que no tenía que decir nada, que no tenía que contar nada, que todo lo que había oído ahí eran mentiras, que eran discos que ponían para asustar a los prisioneros, que si no quería volver a ese lugar, me callara la boca, que me fuera del país. Señor presidente, ahí terminó mi infierno. El de miles continúa. Yo debo decir, señor presidente, porque sé que usted me lo va a preguntar. Yo no militaba en ningún partido político. Yo trabajaba en la Asociación de Docentes Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas. Después del golpe la prohibieron y tampoco ni eso. ADIFSE era la sigla. Yo, señor presidente, no militaba en ningún partido político, pero mis ideas eran públicas. Yo era docente e investigadora de la facultad. Mis compañeros me conocían y me querían. Todos sabían cuál era mi posición política, no era ningún secreto. Yo fui profundamente antigolpista. Dentro de mis posibilidades, con mis compañeros de trabajo, que algunos decían que esto no se aguanta más, yo decía, un golpe va a ser peor para nuestra patria, va a sembrar hambre y destrucción. Defendí el gobierno constitucional. Posteriormente, durante la época de la dictadura, lo poco que viví dentro de la facultad, efectivamente me opuse a ella, dentro de mi lugar de trabajo. Está bien, señora. ¿Alguna otra circunstancia de interés sobre los aspectos de su detención o alguna otra cosa que haya quedado sin decir? Sí, pienso que es importante decir. Que lo más sintéticamente posible, por favor. Sí. Nos quedamos sin trabajo, nos tuvimos que ir. A mí lograron aterrorizarme, señor presidente. Por suerte no lograron aterrorizar a todo el pueblo. Hubo madres, hubo abuelas, hubo familiares, señor, que los enfrentaron. Y hoy estoy aquí pidiendo justicia. Gracias, señor. A ellos. Creo que no tengo nada más que decir, señor presidente. Señor.
Yo estuve preso durante 2 años y medio sin que se me haya informado jamás por ninguna autoridad, ni policial, ni judicial, ni militar, ni de gendarmería, la causa de mi detención. Ahí lo conocí al coronel Bulacio. Le dije: coronel, yo por desgracia o por suerte, no sé, pero yo he nacido sin miedo. Pero tengo una madre de 93 años que se está dejando morir por mi situación. Tengo mujer, tengo hijos. Ustedes tienen todo a la fuerza. Actualmente el derecho se llama fuerza, la ley se llama fuerza, la justicia se llama fuerza. En consecuencia, ¿por qué no me hacen un proceso? Me condenan, me fusilan, acúsenme de lo que a ustedes se les ocurra. Yo le garantizo a usted que me voy a declarar culpable desde la muerte del sargento Cabral para adelante. Me dijeron que habían dicho que yo era profesor del ER, y yo era profesor de una materia que se llamaba ERSA. O sea, estudia la realidad social argentina. Entonces me acusaron.